Hace unos días se rescató una persona en Gómez Palacio de Brasil, que estaba en forma irregular aquí en el estado. Y antier fue un guatemalteco, ya están los dos, bueno, el guatemalteco está en la estación migratoria de Mazatlán, la otra persona ya está en su país. Ha bajado considerablemente el número de rescates, no solamente con Durango, yo veo Zacatecas, veo Coahuila, veo Chihuahua, que ha bajado el número de rescates. Sin embargo, vemos fuerte el número de rescatados, por ejemplo, en Tamaulipas, donde hace unos días un tráiler con 106 extranjeros se rescató ahí. Entonces, o están cambiando un poquito la ruta, o ya se están yendo más hacia otras rutas que, y dejando estas, pero definitivamente, pues pienso yo que la ruta de Zacatecas, Cuencamé, Gómez Palacio va a continuar. La gente busca entrar por acá para buscar la frontera de Ciudad Juárez y las fronteras hacia Piedras Negras y hacia Tamaulipas. Sin embargo, bueno, pues esta, en este mes ha sido bajo el número de rescatados. ¿Usted cree que haya sido este decremento del número de rescatados por las cuestiones migratorias que está teniendo Estados Unidos? Definitivamente que sí tiene que haber resultado esa política que se tiene, no solamente con las gentes de migrantes de Centroamérica y de América del Sur, sino que inclusive hasta con la presencia de mexicanos que viven en los Estados Unidos, que vienen en temporada de paisanos. La verdad es que le tienen temor a que una vez que regresan puedan tener alguna dificultad. Y bueno, pues los que van en forma irregular, pues más temor le tienen. Entonces, pues también puede ser las inclemencias, la situación del frío, no crean, es difícil. Sin embargo, bueno, pues vamos a estar pendientes. Creemos que poco a poco va a ir aumentando el número de rescatados.